Gracias. Yes. Well, uh, ha sido muy precioso para mí estar en este, esta semana aquí con ustedes. As, uh, pastor said, y tal como el pastor Andrés lo dijo, Marcos y yo somos de la Casa Internacional de Oración en la Ciudad de Kansas. where we've been uh, giving ourselves to continual prayer night and day donde without stopping. full worship teams, hay, uh, full worship teams, 10 people per team. full worship teams, 10 people they lead a two-hour prayer meeting. Hay 10 por cada grupo y, llevan, y lideran una, un set de dos horas. Y cada dos horas ese, ese grupo es reemplazado por otro nuevo grupo de 10 músicos. Who partner with intercessors to lead another prayer meeting. Que está, trabajan otra vez en conjunto con intercesores para llevar a cabo otra reunión de oración. Y eso ha seguido ocurriendo por los últimos 12 años sin parar. We uh, when we're sleeping, cuando nosotros estamos durmiendo, at two three in the morning, a las 2 3 de la mañana, 300 young adults are in our prayer room leading prayer meetings. Hay 300 jóvenes llevando a cabo las reuniones de oración en la casa de oración. That to me is the sign that it's bigger than gifted leaders. Eso para mí es una señal de que hay líderes dotados. We've had hundreds of young adults lead 6 hours of prayer every night hemos tenido jóvenes que eh, lideran reuniones de oración de hasta seis horas cada noche midnight to six desde las doce de la noche a las 6 de la mañana they move to kansas city and they change their entire schedule se han cambiado a la ciudad de kansas y han cambiado sus horarios sus agendas they, totalmente they go to bed at 4 p.m. se van a dormir a las 4 de la tarde they wake up uh, around 11 p.m Se despiertan alrededor de las 11 de la noche. And they give their nights to Jesus, y le dan su noche a Jesús. Hoping and praying and contending for. Esperando y anhelando y contendiendo. The Holy Spirit to change the atmosphere of the nights in Kansas City. Para que el Espíritu Santo cambie la atmósfera de la noche en, can, en la ciudad de Kansas. Es glorioso tener cientos de jóvenes clamando porque Dios irrumpa en esa ciudad día y noche. Uh, for me, I my dream life to them. Para mí yo le doy el... Los sueños que yo llego a tener en la noche, yo les doy crédito a ellos porque están orando. It's our prayer that far less sin and darkness will happen in the night. Estamos esperando que haya menos pecado y oscuridad durante la noche. And far more power and glory will be released. Y más poder y gloria se desatados. All throughout our city. En la nuestra ciudad entera. I'm jealous for that here. Yo tengo celo de que eso pase también aquí. I love that you have a prayer room. Me encanta que tienen un cuarto de oración. I love that young people are to and Me encanta que jóvenes se están entregando al ayuno y a la oración. Y se necesita a Dios para agitar eso en el corazón del hombre. But I'm jealous for you. Pero yo tengo celo por ustedes. That the Lord would begin to stir young people. Que el Señor empiece a agitar, a despertar a jóvenes. To turn their lives upside down. Que empiece a trastornar completamente sus vidas. To give to Jesus in the night. Para que se entreguen a Jesús en las noches. Oh que Dios empiece a atravesar los corazones de jóvenes alrededor de toda la nación de México. Y que digan a dónde puedo ir a orar y alabar a Jesús toda la noche. A leader. Had a, had a word from the Lord decades ago. Un líder tuvo una palabra del Señor décadas atrás. And he asked a haunting question. Y le preguntó una uh, pregunta muy retadora. Where can a young man in Kansas City a, don, Hay un lugar donde un joven en, en la ciudad de Kansas Where can a young man go at any time of the day or night to get freedom and deliverance? Habrá un lugar donde un joven en, en la ciudad de Kansas pueda ir a encontrar libertad y liberación oh que hubiera un lugar en Morelia donde las puertas a la oración nunca se cierren where worship was lifted up night and day donde la oración surja continuamente día y noche where a young man could wander in the door at any time donde cualquier joven pueda entrar por esa puerta a cualquier hora. And find young people able to and y encuentre gente ungida capaz de ministrar liberación a esa persona. Oh, let it be, Lord. oh señor, que así sea. Night and day. Día y noche. A people that give God no rest. Gente que no le da tregua a Dios. That the atmosphere of this city would be changed. Y que la atmósfera de esta ciudad pueda ser cambiada. Y que un avivamiento irrumpa en toda la región. Revival will not break out. El avivamiento no vendrá a, a menos que la gente ore. And so, for such a time as this, Así que para un tal un como este, the Lord Himself has established a prayer room in your midst. De ustedes. What a glorious day! ¿Qué día tan glorioso? I tell you there's a day coming Yo te digo que hay un día por venir when believers will be shocked and insulted, to walk into a church and not find a prayer room somewhere in the building. De que entren a una iglesia y no encuentren un, un lugar para orar en, el, en ese área. Yo creo que va a llegar un día donde esa sea la primera pregunta que haga un creyente. Not where's the sanctuary or where are the activities. No, ¿dónde está el santuario o el, la plataforma donde está la actividad? ¿Dónde eh, está el ministerio de niños o dónde están los grupos celulares? Though I love all those things. Aunque me encanta todo eso Yo creo que la primera pregunta en los labios de cada creyente va a ser ¿hay there a de room aquí? Dime, ¿hay una casa de oración aquí? Is there a place where they give God no rest in prayer? ¿Hay aquí un lugar donde no le dan tregua a Dios? Is there a place where I can worship with other believers? Any time of the night or day. God let it be. Señor que así sea. In churches and ministries throughout Latin America en iglesias y ministerios alrededor de toda América. That furnaces of prayer begin to multiply. Que se empiece a multiplicar eh, la oración. And the Holy Spirit fills them with young people. Y que el Espíritu Santo los llene de gente joven. Who won't relent until God breaks through. Que no van a descansar hasta que Dios irrumpa con poder. Amén. Amen. Well, I'm going to talk about this afternoon something a little different. hablar esta de algo un Probably not different for you, but it's a little bit different for me. ustedes, Normally, when I speak in churches, I talk about revival or prayer.: or the, or the return of Jesus or the love of Jesus.: regreso de Jesus amor Jesus.: But today the Lord stirred my heart to preach and talk about marriage. Pero hoy el Señor agitó mi corazón y me inspiró para hablar sobre el matrimonio. To lay out briefly God's vision for marriage. Para exponerles brevemente la visión que Dios tiene sobre el matrimonio. No solo para que aquellos que están casados puedan expandir un poquito más y alcanzar aquello que Dios tiene para ustedes. That a Sino también para los que no están casados, que puedan empezar a tener una visión de lo que es from, el matrimonio. That comes from God's word and God's heart. Una visión que viene de la palabra de Dios y del corazón de Dios. Que los jóvenes... Tengan ahí su vista puesta y no cedan a nada menor a eso. Que no quieran nada más ni nada menos que lo que Dios tiene para el matrimonio en estos tiempos, en esta hora. Este es un tópico sumamente importante. Obviously, we want better marriages. that que queremos mejores matrimonios: And if we're single in the future, we want a great marriage. Y si somos solteros, en el un but in God's heart, marriage is so much more than that.: But in Marriage is God's prophetic declaration to the nations el es la de Dios a las It's a prophetic statement of what the love of Jesus is to look like es una declaración profética de cómo se ve el amor de jesús. it's a prophetic testimony of the power of god to turn hearts to him. it's the testimony of god to turn hearts to him. it's the fruit a life the fruit of a life lived in the light of the eyes and the love of jesus. it's the fruit of a life that's been lived in the light of the eyes and the love of jesus. marriages that actually lay hold of what god had in mind from the beginning. Miren, esos los matrimonios que toman aquello que Dios tiene para para el matrimonio. Marriages that are filled with the fire of God's presence. Los matrimonios que son llenos con el fuego de la presencia de Dios. Filled with the love of God. Llenos del amor de Dios. And saturated with a prophetic spirit. Y saturados con un espíritu profético. Those kinds of marriages are disruptive in neighborhoods and cities. Ese tipo de matrimonios disruptive in neighborhoods and cities. Disruptive, uh, troublesome. Um. Okay. Esos, esos matrimonios causan conflicto, agitan la atmósfera en, 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 en las ciudades. They turn cities upside down. Trastornan ciudades. God wants more than you having a, a little bit healthier marriage than you had yesterday. Dios quiere mucho más de que solo tengas un matrimonio más sano que lo que tenías ayer. Though he does want that, aunque sí quiere eso, quiere matrimonios Que, eh, reflejan el brillo de Dios. And provoke and stir the hearts of unbelievers in your city. Y el corazón de los no creyentes en That provoke and stir the hearts of believers in your city. Marriages that are thriving and alive in the love and the power of God. Matrimonios que están vivos en el poder de Dios. que Provocan una hambre de Dios a cualquiera que está a su alrededor. Well, to lay hold of God's vision for marriage, y miren el poder ver la visión de Dios para el matrimonio. tiene que empezar con el Amor y el deleite que Dios tiene por la mujer. Tenemos que tener una revelación del valor que, que, de lo que significa la mujer para Dios. Proverbs 31, verse 10 Proverbios 10, eh, 31 10. 31:10. Says oh the, the worth of a, of a woman of a godly wife. Dice la mujer la, la palabra de una mujer buena Her value is greater than rubies and jewels. Su valor es mucho más grande que las joyas y los rubíes. The value of women before the Lord should make every man tremble. El valor que tiene la mujer para Dios debe hacer temblar a cualquiera. I want you to think about something now. Quiero que piensen ahora en algo. Without women, sin mujeres, God's plan could not have uh, come forth. El plan de Dios No se pudo haber llevado a cabo. God made women indispensable to His plan. Dios hizo a la mujer indispensable dentro de su plan. The twelve apostles were a, a little bit replaceable. Los 12 apóstoles eran un poco reemplazables. But we would not have had Jesus without Mary. Pero no hubiéramos tenido a Jesús sin María. Revelation chapter twelve: the wrath of the devil himself is set against a woman. en Apocalipsis 12 la ira del diablo está encendida contra una mujer From the garden, women have been a of desde el Edén la mujer ha sido un blanco particular de los ataques del enemigo the, uh, the enemy, the devil that's and about, el enemigo está uh, furioso has for women. y tiene un odio este... Un gran odio hacia la mujer. The devil's hatred for women is equal to, is reflective of God's zeal and value for women. Y el, ese, ese odio que tiene el diablo, ese odio que tiene el diablo contra la mujer, es, habla también del gran amor y la gran pasión que Dios tiene sobre la mujer. We need a revelation from of, of this from God. Tenemos revelación de esto de Dios. We need to see women, men, through the eyes of God and tremble. Necesitamos ver a las mujeres a través de la revelación de Dios y temblar. Muchas veces es muy eh, casual la manera en la que hablamos y tratamos a las mujeres. Porque no tenemos el valor que Dios le tiene

Value and God's worth and God's zeal for women. Una vez que empezamos a entender la palabra de Dios y el corazón de Dios y el valor de Dios por la mujer, which, by the way, women, once you get this revelation, que por cierto mujeres también deben de tener esta revelación, you'll never feel like a second-class citizen again. Y si tú tienes esta revelación nunca te vas a sentir como una ciudadana de segunda clase una vez o that's alguna the, vez. This the beauty of the kingdom of God. Es es la hermosura del reino de Dios. The first century church was very different than the church of today. La iglesia del primer siglo es muy diferente, dista mucho de lo que es la iglesia actualmente. Part of the reason why Paul had to co correct some of the behavior of the women in the congregations hecho el apóstol pablo tuvo que llegar a corregir muchas actitudes de las mujeres en las congregaciones because they were y eso es porque ellas estaban empezando a descubrir lo valioso que ellas eran delante de dios did not value women Estaban saliendo de unas culturas romana y, y judía donde no valoraban a la mujer. donde did not value their opinion and did not give them a dignified place. No home. valoraban su opinión y tenían un, un lugar de dignidad. And in ministry. Y en el ministerio. And yet, New Testament Christianity said to women, you matter. Y aún en el, eh, la, en el cristianismo del Nuevo Testamento a la mujer se le decía, tú importas. Tú eres valiosa, Dios te ama. Dios tiene amor por ti, tiene un ministerio para ti y tiene una voz para ti para que cambies la cultura. Y de repente en el Antiguo Testamento las mujeres fueron de ser ciudadanas de segunda clase to able to and the of God. a tener la capacidad de profetizar y de poder declarar los misterios de Dios. It's glorious, the value of women to Jesus. Es glorioso el valor de la mujer para el Señor Jesús. Una vez que entendemos eso, queremos luchar porque su voz es escuchada en esta generación. Turn to 5. Vayan a Efesios 5. Ahora empezamos a ver que las mujeres tienen un rol clave en, en el plan de Dios. Women, mujeres jóvenes, ustedes tienen un rol crucial en el plan de Dios. The Lord's going to fill the nations with fiery young women. Dios va a llenar la nación con mujeres jóvenes en fuego. Mujeres misioneras que van a trastornar ciudades enteras. Y los hombres jóvenes deben temblar de lo que Dios va a hacer. And woe to the man who hinders or diminishes the destiny of a woman called by God. a young woman called to disrupt and, and shake nations. Una mujer puede ser llamada a trastornar naciones. Woe to the man that imagines that he should be the center of her world. Y hay del hombre que piense que él debe ser el, de, el centro del mundo. Yo tiemblo por aquellos que hicieran eso al estar delante de Jesús y tener que dar una explicación for, al respecto. Porque Jesús te miraría a una horita y diría esto: She's mine. Ella es mía. She belongs to me. Ella me pertenece. She is my precious one. Ella es mi preciosa. yo la he apartado para un tiempo como este. Tremble, young man. Así que tiemblen, jóvenes. And fear your God. Y teman a su Dios. Porque esa jovencita tiene destino escrito en su corazón. Esa esa jovencita tiene naciones en su futuro. Hoy, oh, oh, cuando un hombre ve esto, esto cambia todo. I hate the arguments in America about women in ministry. Yo odio los argumentos en Estados Unidos sobre, al respecto de las mujeres en el ministerio. I long for the day in which my children grow up and are completely confused that they ever happened. Yo anhelo el día en que mis hijos crezcan. they're completely insane. Y este, todo esto alterado, trastornado. Ephesians 5. 5. Paul says something very challenging. Pablo dijo algo muy desafiante. It's challenging to women and it's challenging to men. Desafiante para hombres y para mujeres. Pero quiero confinarme ahorita al hombre. What God says to women, lo que Dios dice a la mujer as it relates to marriage, en relación al matrimonio es mucho más fácil de lo que dice al hombre. We can honestly say, man, when it comes to marriage. Honestamente, hablando del matrimonio, los hombres podemos decir: God gave us the harder road. for sure.: Dios nos dio el papel duro: seguro. Now, now I will say this.: Ahora voy a decir esto. Commanding wives to submit to uh, ungodly, detached, dull, disconnected husbands. Uh, ordenarle a la mujer a que se sujete a un hombre desfasado o descorazonado sin vida de oración sin lectura de la palabra y sin nada de qué poder hablar that's really hard. eso es difícil para la mujer that's death to the flesh. eso es muerte para la carne so I do feel for women. Así que lo siento por las mujeres. Because your husband is godly or not, porque sin importar si tu esposo es, es bueno o no, ama a Dios o no. Pablo dice, yo sé que es difícil, pero sujétate a ese esposo. Te va a ir mejor con Jesús si lo haces. But then he gives man the far harder part. Pero después le da al hombre eh, la tarea más ardua, más pesada. and just so you know women we'll come back to this point in first peter chapter 3 in primera de pedro capitulo 3 paul or peter later on gives advice to women that are in those kinds of marriages pedro les da un consejo a aquellas mujeres que están en ese tipo de okay paul told me to submit okay pablo me dijo que me sujete. But my husband is completely disconnected from the things of God. Pero mi esposo está totalmente desconectado de las cosas de Dios. What do I do? ¿Qué hago? Peter gives great advice. Y Pablo les da un consejo sabio. And then he gives an intense warning to men. We'll come to that. Vamos a llegar ahí. Well, this is what he this is what Paul says to men. Esto es lo que Pablo le dice al hombre. He says, husbands in verse 25 of Ephesians 5, En Efesios 5, versículo 5, les dice: Love your wives. Le dice, perdón, 5, amen a sus esposas. Just as Christ also loved the church, así como Cristo amó también a la iglesia, and gave himself for her. Y se dio a sí mismo por ella. That he might sanctify and cleanse her. Para santificarla y purificarla. With the washing of the water by the word. Con el lavamiento del agua por la palabra. That he might present her to himself. A glorious church, Una iglesia gloriosa. Not having spot or wrinkle or any such thing, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. But that she should be holy and without blemish.: Sino que fuera santa y sin mancha. I can't help but just stop for a moment. No puedo hacer más que detenerme aquí un momento. And say this: y decir esto. Paul is wanting the dream of every husband. Pablo es el marido de los sueños de cada mujer As it relates to his wife, en lo que respecta a su esposa to be, that she be holy and a, para que ella pudiera ser santa y sin mancha. So often in, in my country, muchas veces en mi país uh, men consider women helpful to their destiny. el hombre considera a la mujer thank you god for giving me a wife that makes my life work gracias dios por Que haga que mi vida funcione. thank you god for giving me gracias porque me puedes dar una mujer que me ayude a ir con todas las cosas de dios gracias por darme una esposa que me ayude a ser un hombre de negocios exitoso that's garbage Eso es basura god didn't give a wife to make your life work Dios no te da una esposa para que tu vida funcione. Paul says the exact opposite. Pablo dice totalmente lo opuesto. He says that he gave you a wife él dice que él te dio una esposa as someone to give your life for. alguien para por quién dar tu vida. A cause to fight for. Una causa por qué pelear. A woman to contend for. Una mujer por la cual puedes contender para para servir para amar para cuidar para proteger para entregarlo todo para observarla llegar a su grandeza with one dream in your heart for her con un sueño en tu corazón hacia ella. Oh, that she would be holy without blemish. oh, que ella pueda ser santa y sin mancha. Oh, que el día que ella esté delante de Jesús. Oh, que yo pueda decir, Jesús, mira a mi esposa. ¡She lo hizo! Ella la hizo. She ran the race. Ella pudo, corrió la carrera. She fought the good fight. Ella peleó la buena batalla. She gave all to love you. Ella dio todo para amarte. Oh, that's a cause worth giving your life for. oh, esa es una causa por la que tú puedes dar tu vida. Es fight worth fighting. Es una pelea que estamos peleando. Pero difícilmente cualquier esposo en el cuerpo de Cristo está, está peleando por su esposa para aquel día que esté delante de Jesús. Yo más bien conozco esposos que están peleando con sus esposas porque quieren que sus esposas se esfuercen más para hacer sus vidas. Mejores. Brethren, this should not be. Amados hermanos, esto no debe ser. Esto no dista mucho de un matrimonio de incrédulos que no conocen a Jesús. You are safe for more than this. Ustedes fueron salvos para mucho más que esto. You were made for so much more. Ustedes fueron hechos para algo mucho más grande. You can soar with Jesus and loving your wife. Ustedes pueden... Eh, Uh, contar con Jesús para poder amar a sus esposas. And single young women, you for less. Y jovencitas eh, solteras, ustedes no fueron hechas para nada menos que esto. For a man that will fight for you, esperando por un hombre que va a pelear por ti. That has a prophetic spirit, que tiene un espíritu profético. Que va a profetizar sobre ti en vez de corregirte. That will serve you. Que te va a servir. And nourish you. What does that mean? Que te va a decir eso? It means that he has a life in God, in the Word. Decir que tiene una vida en Dios, en la and when he talks about the Bible, you love Jesus more. Y cuando Él te habla de la palabra, hace que tú ames a Jesús más. De hecho, Él tiene algo interesante de qué hablar aparte de sí mismo. He can talk about Jesus. Y puede hablar de Jesús. He can talk about his word. Puede hablar de la palabra. He can the word. Puede profetizar de la palabra. Puede llamar tu destino. Puede llamar tu destino. When you're getting struck with arrows of accusation from the evil one, con, eh, de he enemigo, can stand in between you and the devil. Él puede entre ti y el with a shield of faith and say no. Con un celo y una fe y decir, no! This is not okay. Esto no está bien. You won't talk to my wife that way. No le vas a a mi oh, de but esa this manera. is what Jesus says about her. Esto es lo que dice de ella. Man, you were made for war. hombres ustedes fueron hechos para la guerra you were made to be warriors. fueron hechos para ser guerreros fueron hechos para pelear contra demonios en contra de su esposa jovencitas solteras no bajen la visión de esto. Esto es lo que lo que tiene para ustedes Dios. If he doesn't have a prophetic spirit, y si no tiene un espíritu profético. If he know the word of God, si no conoce la palabra de Dios. Te tiene que explicar por qué vale la pena su tiempo entonces. He better Mejor Debe darte un buen pretexto, ¿por qué debes de darle más de dos minutos? Viene a ti tratando de impresionarte his, his eh, Con todos sus talentos, sus dones Su ropita you, young woman, Te digo, jovencitas look watch. Mira tu reloj Tell him he's on the clock. If he doesn't exhibit some kind of prophetic spirit with knowledge of the word, no exhibe algún tipo de espíritu profético con sabiduría de la palabra, you prophesy to him. Let me tell you what God says about you. This is what you're supposed to do with your life. Eso es lo que tienes que This is God's heart for you. You were made to shake cities. Come back and talk to me when you figure that out. habla conmigo cuando entiendas esto que te hablé. Awesome. Paul says that husbands are pa to, are to contend for their wife's destiny. Pablo dijo que los esposos están para contender por el destino de sus esposas in the same exact way that they contend for their own. En la, exactamente en la misma manera que ellos contienden por sus propias cosas. Paul says, This is a Pablo dijo este es un misterio profundo That two become one flesh. que dos se hagan una sola carne, demostrándole al mundo lo que significa la comunión de Jesús con su iglesia. Well, let's go back to a phrase. Vamos a regresar a una frase. Like Christ loves the church. Tal como Cristo amó a la iglesia. Again, here's the problem. Y aquí está el problema. That phrase makes a demand on us as men. Esa frase una demanda sobre nosotros como hombres. Once the command is given, love your wife like Christ loves the church. Men, you now have a lifelong assignment.

No es suficiente decir, bueno, Jesús murió. And so I guess I'll die. Así que supongo que yo moriré, no, ¿eh? No, hay detalles específicos de cómo Jesús nos amó a nosotros. I'll give you a few. Te voy a dar unos cuantos. One. Apocalipsis 1. He stands in the midst of the churches. Jesús está parado en medio de las iglesias. He's in the midst of, of their lives. Está en medio de sus vidas. Está de manera íntima y personal involucrado en la vida de las iglesias. Dice que Jesús sostiene las estrellas en su mano. Lo que quiere decir que sostiene a sus líderes con ternura y y los abraza cuando ellos se sienten como fracasados. Él los está sosteniendo y animando cuando ellos no han tenido el poder de cumplir and su mandamiento. Y obedecer sus mandamientos. And so, in the of their lives, he's Así que en pequeños detalles de sus vidas, Él está eh, personalmente involucrado. Y Él está apoyando y y los está soportando, los está cuidando, los está bendiciendo. Dice que él tiene ojos como llama de fuego. Lo que quiere decir que tiene ojos que penetran con celo. Un amor celoso que ve y que atraviesa con el celo de Dios. Eyes que burn into the very depths of our being. Ojos que arden hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tienen un entendimiento vivo de cómo somos y cómo fuimos hechos. Y un celo por hacer todo para llegarnos a, a hacernos llegar a nuestro destino. Are that Estas son maneras en las que Jesús ama It's, a la iglesia. Dice que tiene un de su boca dice que él tiene como flechas que espada que sale de su boca espada de dos filos. lo que quiere decir que una de las maneras en las que Jesús ama, Es que él usa la palabra de Dios como una espada para rebatir este ataques del enemigo. Y para ir a guerra a nuestro favor. Y pelea a favor nuestro con la verdad de su palabra. Dice que él tiene pies como bronce bruñido, ardiente. Which means that he's to a Lo que quiere decir que él está comprometido con una iglesia que está oh, sin God. Sin sin libre sin de free. pecado. Oh God. Levanta a esposos que estén comprometidos a esposos sin pecado. That will not tolerate immorality. Que no van a tolerar inmoralidad. Ni siquiera el espíritu de eso en la televisión o en el entretenimiento. Que no van a tolerar que entre eso a su casa. Que no van a tolerar

Paul says in Romans two, it's his kindness that leads us to repentance. In Romanos dos, dice que es su misericordia lo que nos guía al arrepentimiento. in other words, it's not the husband setting up a legalistic home. In otras palabras, no es el esposo siendo legalista. But it's a joy-filled home with a husband contending for purity. Sino es un esposo contendiendo por pureza. Gently correcting speech in the children. Corrigiendo Con un lenguaje apacible, gentil sobre sus hijos. Guardando cada puerta del hogar de toda la influencia externa. Y honrando a sus esposas frente a sus hijos en todo momento. Yo recuerdo un día. Mi esposa y yo fuimos a una date. Mi esposa y yo tuvimos una cita. My son, he was five years old at the time, y mi hijo, que tenía cinco años en aquel entonces, he's sitting at the top of our stairs, estaba sentado en nuestras escaleras, hasta arriba de las escaleras. And I, I uh, made a joke to my wife. Y yo le hice, "Una broma a mi esposa," because we we're running late, porque ya estábamos llegando tarde. I said, "Come on, woman." le dije, "Vamos, mujer." And my son looks at me, y mi hijo me miró, And he's dead serious. Y estaba muy serio, profundamente serio. He has a very thoughtful look on his face. Tenía estaba muy pensativo, un aspecto de estar muy pensativo. And he looks at me and he goes, "Dad." Y fue y me dijo, "Papá." He goes, "You know what? Son, اسke, when I get older, when, I'm never going to talk to my wife that way." Cuando yo crezca y sea grande, nunca le voy a hablar a mi esposa así. I was about to look at him and correct him. Yo estaba a punto de hablar a él y corregirlo. I was about to say, "Son, I was just joking." Estaba a punto de decirle, hijo, solo estaba bromeando. And right before the words came out of my mouth y antes de que la de mi boca, The fear of the Lord hits my heart and I have an open vision. El temor del Señor mi y tuve una vision. The Lord sets before my eyes my son at age 20, 30 and 40 mi hijo. Puso delante de mí a, 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 Dios puso delante de mí A mi hijo En sus 20, 30 y 40 años Y me enseñó las consecuencias Sobre mi hijo De si yo le hubiera dicho Solo estaba bromeando Y argumentando el, el pretexto de por qué Había hecho esa broma Con mi esposa I stop in my tracks. Y, me, y me detuve Antes de justificarme I look at my son and uh, I change gears. Y miré a mi hijo. I said, "Son, you're right." Y le dije, hijo, tienes razón. I said, "I should never talk about your mom that way." De verdad, nunca le debo hablar a tu mamá and de esa manera. And I should never talk to your mom that way. Nunca debí haberle hablado así a tu mamá. I said, "I'm repenting. I'm asking for your forgiveness." And he was confused because that wasn't his point. Y él estaba confundido porque ese no era su punto. Y él no estaba ahí, su punto no era corregirme, sino que él estaba exponiendo la visión que él estaba teniendo sobre su esposa. Así que él estaba confundido, pero dijo: eh, te perdono, papá. Y le dije: Hijo, ¿podrías orar para que mi corazón that, sea sano? Que Dios will release poder into mi vida para never do de que Dios desate poder en mi corazón para nunca más hacer eso. And so did, me and my -year -old, así que lo hizo mi hijo de cinco años orando por mí para que me ayudara Dios a amar a mi esposa mejor. ¿Qué significa amar a la esposa como Dios amó a la iglesia? This isn't a passing subject. Este no es un pasaje. This this isn't something we can study quickly. No es algo que podamos estudiar rápidamente o de manera somera. This is a vast subject worthy of a lifetime pursuit. Este es un tópico vasto en lo que nos tenemos que embarcar y perseguir. I'll give two more quick examples of how Jesus loves us. Les voy a dar rápidamente dos ejemplos más de cómo Jesús nos amó. Revelation five, they sing the song of Jesus. Apocalipsis cinco, ellos están cantando el canto de Jesús. They call him worthy. Le dicen, digno. Why is he worthy? Es digno. Because he takes all of the power, resource, money, and honor his father gives him. And immediately turns around and uses it to make us great. It's unthinkable to him that he would use power and resource for his own good. Es inimaginable que Jesús pudiera usar todo lo que le dio el Padre para él mismo. Su único pensamiento es usar su poder, su favor, eh, sus recursos to glorify his father and make us great. para glorificar a su Padre y hacernos a nosotros grandes. Until you a Jesús, el humble servant hasta que tú te encuentres con Jesús, el siervo humilde, the one that than aquel que considera a otros mejor que a sí mismo, eternity, infinity, a aquel que dejó la luz como su vestimenta, la eternidad, la gloria, and took on the form of human flesh. y tomó la forma de carne de and humano. It's, and it's in, when I mean he gave up eternity, I mean he gave up eternity y cuando digo que se dio y dejó la eternidad, estoy hablando de aquel que dejó uh, la, la luz que lo envuelve como ropaje. Aquel que co corre los cielos como una cortina. Él tomó la forma de humano. And that's who he'll be forever. Y ese es quien él va a ser por siempre. He gave up everything to be with us. Él dejó todo para estar con he gave up everything for us to be with him forever. Él dejó todo para que estar con él por he serves tenderly and with joy. Él con y con gozo. When you're in need and when you are weak, tú y te débil, It's not a burden to him. It's a joy. He loves coming to serve you. No es difícil para él. Él encanta venir y servirte. It's one thing to see the Jesus of Revelation 1 in glory. una cosa ver al Jesús de Apocalipsis en toda su But it's another thing altogether to see Jesus with a towel wrapped around his waist as a slave or a servant. Pero es otra cosa ver a Jesús con su ropa ceñida sobre su cintura para servirte. Y él con gozo, sin pensarlo, toma el lugar más bajo para decir, "¿Cómo te puedo servir?" Has estado en mi mente todo el día y toda la noche por la, los últimos millones de años. Times infinity. Eh, toda la eternidad. And I just y creo que quiero ayudarte. I just want to serve you. Quiero servirte. Can I out your trash? Eh, Puedo sacar tu basura. Jesus, you want to do what? Eh, Jesús, ¿qu ¿quieres hacer qué? I'd love to do your oh, me encanta lavar tus platos. Can I mow your lawn? Puedo eh, podar tu, ya, tu yarda, tu césped. Puedo hacer cualquier cosa para ayudarte. Yes, Jesus. Will you help me love you more? Will you will you release power that I would be more obedient? Oh, Jesus, podrías desatar poder en mí para poder amarte más y ser más obediente. Y yeah, yeah, I I am doing that. I have been doing that. Eh, eh, claro, sí, eso lo he estado haciendo. He estado trabajando en eso. I also want to take out your trash. Pero también quiero sacar tu basura. Who are you? Quién eres tú? Oh, oh I'm God. Ah, soy Dios. No, gods are big, scary. They shake mountains and they're really huge. No, los dioses son grandes, son gigantes, ellos sacuden montañas, son temerosos. Yeah, but the greatest in my kingdom are the servants. Sí, pero en mi reino el más grande se hace el siervo. We think that the greatest are the apostles and the important people. Nosotros creemos que los más grandes son los apóstoles y la gente más grande. That's why we don't get Ephesians 5 at all. Es por eso que no entendemos 5. Our leadership paradigm is so corrupt. El, el paradigma que tenemos de liderazgo está tan corrompido. Our leadership paradigm is so unbiblical. El paradigma de liderazgo que tenemos es tan no bíblico. We're content to strut in Estamos contentos de self-importance. Pretendemos ser los más importantes y relevantes. To be the main man. Por favor, déjame ser el hombre grande. Jesus said, "It is not so in my kingdom." Dice, no, en mi reino, no, sí. The greatest ones in my kingdom are the servants. Los más grandes en mi reino son los siervos. Whoever goes lowest the fastest Whoever is filled with joy to run to last place. El que está lleno de gozo por correr hasta el último lugar. Than fighting for first place, en vez de luchar por estar en el primer lugar. A ese yo lo llamaré grande en mi reino. Once you that, you what Paul's doing in 5. Una vez que podemos entender esto, entendemos mejor lo que... Pablo está haciendo en Efesios 5 Wives submit to your husbands. Mujeres su sujétense a sus maridos. For they're the head of the home. Porque ellos son la cabeza del lugar. that's a biblical Christian that hears that sentence. Y cualquiera que es cristiano bíblico que escucha ese denunciado, would never think, yes, I am in charge. Nunca va a pensar, sí, yo estoy a cargo. You must obey me. Tú debes obedecerme. I'm hungry. Yo tengo hambre. Where's my dinner? ¿Dónde está mi comida? Anyone that's at all familiar with the New Testament. Cualquier persona que está familiarizado con el Nuevo Testamento. Would be horrified if somebody interpreted Ephesians 5 that way. Se horrorificaría de ver que alguien Efesios de tal manera. The moment Paul says that somebody's in charge. Cuando Pablo dice que alguien está a cargo. The moment Paul says someone's the head. Cuando Pablo dice que alguien es la cabeza, the be like Christ, cuando Pablo está diciendo que alguien debe ser como Cristo, es cuando alguien que tiene un poco de entendimiento del Nuevo Testamento entiende esto. Oh, cualquiera que esté en autoridad en el reino de Dios es last in privilege. Es el en Last in personal rights. Es el último en First to serve. El primero en servir. That's authority in the kingdom. Eso es autoridad en el reino de los cielos. I'm so grieved by the unbiblical definition of apostle I see in the body of Christ. Eh, no me gusta nada esa imagen que veo de, de que algunos, como algunos interpretan el Nuevo Testamento en el cuerpo de Cristo. I do not want to meet these false generalmente, de hecho, se los digo genuinamente, no quiero ni siquiera encontrarme con estos falsos apóstoles. No Porque no tendría ninguna otra opción que decir de manera humilde, pero honesta. ¿Cómo es posible que quieres ser apóstol y nunca has leído la Biblia? God wants to turn our worlds upside down. God wants a home where the wife can enjoy submitting. A biblical spirit-filled husband that loves Jesus un marido bíblico Eh, lleno en su espíritu que ama a Jesús, can't wait to go low and loves to serve. que no puede esperar en hacerse siervo y servir a su esposa. Oh, thank you, Paul. I'll happily submit. oh, gracias, Pablo. Haciendo así, yo sí me sujeto. No es difícil su sujetarse cuando el líder ama a Dios. But I'll end with this. Pero voy a terminar con esto. ¿Qué haces cuando do el líder es ungodly? Qué haces cuando el líder, la cabeza, no ama a Dios. When the not there. Cuando el esposo no está ahí. And I want to say this with y quiero decir esto con, con ternura. I'm not there. Yo no estoy ahí. I'm on a Yo estoy eh, trabajando en esto. I need the grace of God Necesito la gracia de Dios. Every minute of the day cada minuto del día I'm the of the week. soy el más débil del de, de los débiles soy tan arrogante tan necesitado y necesito tanta gracia me estoy predicando a mí mismo de la misma manera que te estoy predicando a ti si he sido intenso es porque he sido intenso conmigo si tengo De este tópico, it's because I have a wife that's prayed for me. Es porque tengo una esposa que ha estado orando por mí. I was the most immature. Yo era el más inmaduro. I was the most arrogant. Yo era el más arrogante. I was the most full of myself. Yo estaba muy lleno de mí mismo. I was the most self-centered. Yo era el centro. The only reason I can speak with such detail about an ungodly husband. Los detalles que puedo hablar de un esposo. que no ama a Dios, es porque a mí me llegó a pasar todo eso. Really well. De verdad muy bien me llegó a pasar. Oh, but the gift of a wife that prays. oh pero el don de una esposa que ora. Que mi esposa peleó por mí en oración en vez de pelear contra mí. Yo descubrí muchas maneras en las que mi esposa oraba por mí. A couple weeks ago I'm in the kitchen I'm having a bowl washing the dishes. Hace dos semanas estaba yo ahí en la cocina lavando los trastes. I had just cooked a huge dinner. Habíamos tenido una gran cena. And I looked at my wife y miré a mi esposa. And I went, "Oh my goodness." Y dije, "Dios mío." You prayed for this. Tú por esto. You did this to me. Tú me hiciste esto. She smiled. Y ella sonrió. Y dice, esto es más de lo que yo <laughs> that's pedí. Is. Esa es la manera en la que Dios es. Esposas, si tú te entregas a la oración, if you won't lose heart, no vas a perder. Si tienes un esposo que está luchando, que está batallando, él no está muy lejos de... Poder ser un esposo diferente. You, Muchas de ustedes, a lo mejor tu esposo es inmaduro. They may be proud, they may be a lo mejor son orgullos, orgullosos, soberbios. Pero te apuesto también que la mayoría de hombres en este lugar son tiernos y responden hacia Dios. Y muchos de ellos están solo. Uh, Una corta distancia de cambiar y ser muy diferentes. oh young women give yourself to prayer oh mujeres jóvenes a la oración give yourself to a godly lifestyle de vida give yourself to the confidence of being loved by jesus and the rest that comes from being his favorite one Y el resto va a venir después de que sepan que son las favoritas de Él. And y mira a tu esposo con ternura. But with a knowing smile. Pero con una sonrisa. Sabiendo y diciendo. Falta poco, soy la favorita de And Dios. He always answers my prayers. Y Él siempre contesta mi oración. Oh, should tremble. oh los esposos deben de temblar. And rejoice. Y alegrarse. This is Peter's advice in First Peter chapter three to wives. But I'll leave you with his warning to husbands. Pero los dejo con este aviso a los in First Peter three verse 7. De Pedro 3, versículo seven. This is his warning to husbands. Este es su su aviso, su hacia los husbands likewise dwell with them with understanding. Vosotros maridos igualmente vivan con ellas sabiamente. In other words, compassion, tenderness, and an intimate knowledge of how God wired them, and made them. En, otras, en otras palabras con compasión y con entendimiento de cómo Dios las hizo. Trata de encontrar qué es lo que mueve el corazón de tu esposa, qué le gusta. And then he says, Give honor to her. Y después dice dando honor a ella. as the weaker vessel como el vaso más frágil And again what Paul and Peter are doing y, y no, una vez más lo que Pedro y Pablo están haciendo aren't diminishing women no están disminuyendo a la mujer they're establishing divine order están estableciendo orden divino in conflict who yields first in en, en, en resolviendo el conflicto de quién es primero in conflict who apologizes first En, en relación a quién pide perdón primero. In conflict, who turns and first. En cuanto a quién se detiene y cede primero. Paul and Peter order in the home. Pablo y Pedro estaban estableciendo orden divino en el hogar. And wives, when a conflict, must first. Esposos y esposas, cuando hay un conflicto en la casa, el primero que debe pedir perdón es el esposo. <laughs> that verse is one of the hardest verses in the whole Bible. Ese versículo es uno de los versículos más difíciles en toda la Biblia. Ser esposo en el reino de Dios quiere decir que tenemos que pedir ayuda y orar a Dios. Because even if we're right, Porque aún cuando estuviéramos 100% en lo correcto and she's wrong, y ella estuviera 100% equivocada, el orden divino establece que es el hombre el que debe de pedir perdón primero, which is also called crucifixion. que también se llama crucifixión. Ouch. And then here's the bigger ouch. Y aquí está el ouch más grande, el ouch mayor. If we do not do this, si no hacemos esto, if we do not ask God for power and grace and help to do it. Si no le pedimos a Dios favor y gracia y ayuda para llevarlo a cabo. Peter says this. Pedro dice esto. You can forget about everything we've talked about this week related to a prayer life. Puedes eh, puedes olvidar todo lo que acabamos de hablar.

Los cielos estarán cerrados para ti. God will not answer you, Dios no te va a contestar, but he will you. sino que se va a oponer. For a he always opposes the proud. Porque Él siempre resiste al soberbio and gives grace to the y da gracia al humilde. Si tú quieres una vida de oración donde Dios irrumpa con sus respuestas, start by and your wife. empieza a honrar, amar y cuidar a tu esposa. Ouch, ouch. I'm feeling the pain up here. Estoy sintiendo el dolor justamente aquí. But it's a good pain. Pero es un buen dolor. It's a clean pain. Es un dolor que limpia. The fear of the Lord is clean. El temor a Dios es limpio. And he wants to help us. Pero Él quiere ayudarnos. Quiere llenar nuestros matrimonios, matrimonios con el fuego de Su presencia. Y Quiere llenar nuestros hogares con libertad y con gozo. This is difficult at first, esto es difícil primero. But it is the most enjoyable way to live. Pero es la manera de vivir más deleitosa que existe. As the man said, Como el hombre dijo: Happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. Let's stand. Vamos a ponernos de pie. <laughs> no offense, but that applause was weak. Sin ofensa, ese ese aplauso estuvo debilito. No <laughs> No, not that I was wanting more applause. No, no, no es que más I understand why the applause was weak. Entiendo el fue débil. When you've been hit by a truck, cuando te atropella un camión, you do this. Haces esto. <laughs> oh. I so love this place. Oh, amo tanto este lugar. Jesus loves you so much. Jesus So Jesús les ama tanto y por eso les ha llamado a una tarea ardua grande. Because he knew you'd say yes. Porque sabía que ustedes dirían que sí. Not everybody would say yes, no todos van a decir but que he sí. Loves you so much. Pero todos, pero Él los ama mucho. His joy is on you. Su gozo está en ustedes. Es su delight ayudarte. Es un deleite ayudarles. Yes, it's a high standard, sí, es un estándar alto. But we have a God, pero tenemos un Dios poderoso. And everything is possible, y todo es posible. When we reach for what he said, cuando nosotros alcanzamos aquello que él dice. Than settling for our opinion. En vez de conformarnos con nuestras opiniones. Oh, it's beautiful. oh es hermoso. bueno well, I want to start by calling on the young women.

Ningún matrimonio empieza así. You're not going to find the perfect man. No vas a encontrar al hombre perfecto. There's only one perfect man. Solo hay un hombre perfecto. His name is Jesus. Se llama Jesús. He loves you. Y él te ama. Amen. 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 But what you can do, young women, Pero lo que sí pueden hacer eh, Jovencitas Le pueden pedir un espíritu profético Y ojos de gracia Para ver lo que Cantar de Cantar Es llama Esas virtudes germinando De hecho el hombre Puede, tener, le puede faltar camino Por recorrer Pero las semillas O el potencial está ahí pero las semillas y el potencial están allá adentro. In other words, in the same way that they can look at you and call out your destiny. En otras palabras, de la misma manera que él puede verte a ti y y ver tu destino. You can look at them and say, I think that this young man's got potential. Tú también puedes verlo a él y decir, yo creo que él tiene el potencial de Dios. The seeds of yo creo que las semillas de pasión radical por Jesús the, radican ahí. Yet, a lo mejor el estilo de vida todavía no está, pero sí el deseo ahí está. La visión está puesta. Perfect, Ninguno de nosotros es perfecto, pero podemos unirnos en un yugo igual. We can go in the same direction, y podemos ir en la misma dirección, the same things, anhelando las mismas cosas, with the same vision, con la misma visión y los mismos deseos. If si hay acuerdo mutuo, that's what's glorious. We're not looking for perfection, eso es glorioso. No estamos buscando perfección, but agreement and a to reach for Jesus. sino acuerdo sincero y un anhelo por alcanzar a Jesús. Oh, young ladies, we can work with that oh jovencitas podemos trabajar con eso así que quiero orar por ustedes ahorita que el Señor les dé gracia para esperar and not for a fool. y no conformarse con un patán que tú seas capaz de ver los eh, reyes eh, y, y, y príncipes futuros que digas, no, yo no voy a desperdiciar mi tiempo con, con alguien así, sino con un hombre que está llamado a ser un rey y sacerdote, I'll take a chance, con ese sí, instead of two minutes, en vez de dos minutos, I'll give him 30 minutes. le voy a dar media hora. Así que todas las jóvenes solteras, levanten su mano. Every one. Todas las que están solteras, levanten su mano. Now, I want to ask the rest too. Lay hands on them. Ahora quiero pedirle al resto de los demás que impongan manos sobre ellas. I want to pray for them for a moment. Quiero orar por ellas por un por un minuto. Holy Spirit, Espíritu Santo, release grace, desata gracia, release grace, desata gracia, grace to wait, gracia para esperar, grace to fight for in prayer. gracia para contender en oración Your vision for marriage. Tu visión para el matrimonio. A high vision for marriage. Una visión, un estándar alto para el matrimonio. compromising in their vision. que no se entre que eso sea en su visión, uncompromising in the dreams of their heart. Que esos sean los sueños de su corazón. God for some of the young women in this room right now. Señor, para alguna de las jovencitas en este auditorio ahorita. Give them new dreams. Dales nuevos sueños. Give them a revelation of the word. Dales una revelación de la palabra. Give them a revelation of their value. Dales una revelación de su valor. Fill them with your spirit right now. Llénalas con tu espíritu en este instante. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Now I want a call on the husbands Ahora orar por los or the ones that want to be a great husband que ser as i've been preaching the holy spirit's been stirring and convicting your heart Mientras he estado predicando Si el Espíritu Santo ha convencido Y agitado tu corazón saying, I, I great, Y has dicho Pues a lo mejor no lo ha hecho muy bien he Pero quiero ir por lo que escuché ahorita that, Quiero ir tras eso God, Pero Dios necesito ayuda Lord, Si tú quieres presentarte Delante del Señor Y estar con su visión Y pararte con su visión and ask for his help y pedir su ayuda and you want prayer oración I want to invite you to come forward. so that we can pray for you que podamos orar por ti. It doesn't take many men to get a hold of this. Y no, no se ocupan muchos hombres para poder entender esto Before a church is turned upside down, Antes de que una Sea trastornada. No se ocupan muchos hombres que digan si sí, a esto para que una iglesia But sea every, trastornada. Pero cuando todos los hombres entienden esto, no solo la iglesia, sino una ciudad es trastornada. Oh, let it be God. oh que así sea, Señor. Esto es hermoso. Ustedes, hombres, son hermosos para Dios. Esto moves su corazón. Ustedes mueven su corazón. It's a hard thing he's asking of you. It's una cosa difícil a que les está pidiendo de ustedes. But you were made to be a warrior. Pero ustedes fueron hechos para ser guerreros. You were made to fight and go to war. Fueron hechos para pelear e ir a la guerra. And by coming forward right now. Y al venir ahorita al frente. You are saying God, put me in the fight. están diciendo ustedes Dios ponme al frente de la batalla quiero ir a la guerra por el destino de mi esposa I want to fight for her quiero luchar por su grandeza I want to quiero reprender demonios I want a prophetic spirit. quiero un espíritu profético quiero una vida de oración Quiero una vida de oración apasionada. I want a life in your word. Quiero una vida en tu palabra. Quiero ser capaz de alimentar a mi esposa de este libro. God, I need your help. Dios, necesito tu ayuda. Solo cierra tus ojos y levanta tus manos si quieres. Holy Spirit, pour out grace right now. Espíritu Santo, derrama gracia ahorita pour mismo. Out grace right now. Derrama gracia ahorita mismo. To love our wives like Jesus loves the church. Para amar a nuestras esposas como Cristo amó to a la iglesia with your spirit. para ser llenos de tu espíritu para aborrecer el pecado to hate the lies of the evil one. aborrecer las mentiras del enemigo y amar tu palabra and to love your spirit y amar tu espíritu y amar pureza y santidad raise up men that love holiness Re levanta hombres que amen la santidad oh, and love you. Oh que te amen. That are loved by you. Y que sean amados por ti. That have free que tengan corazones libres. Not for themselves, no luchando por sí mismos. But for their wives. Sino luchando por sus esposas. Fighting for the women of this church. Peleando por las mujeres de esta iglesia. Fighting for their destiny. Peleando por su destino. Touch every heart. Toca cada corazón. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Quiero invitar a las esposas de los hombres que están aquí y del equipo de, de, a los que pueden ministrar para que impongan manos sobre ellos. This is more than a ministry time. Esto es más que un tiempo de ministración. Esto es una comisión. Let it be God. Que así sea, Señor. Fruit that remains Fruto que permanece. In Jesus name. En el nombre de Jesús.